Gracias. Gracias por la casa, dígame. Gracias. Gracias. Una sonrisa se dibuja en el rostro de Daniel. El pequeño tiene 10 años y desde hoy puede vivir de manera más digna en su nueva casa donada por la mutualista Pichincha y la vicepresidencia de la República. Sí, así es. En el marco de la celebración de los 50 años de la mutualista Pichincha, firmamos el convenio con la vicepresidencia de la República porque el directorio de la mutualista había decidido hacer algo, retribuir en algo a la sociedad por estos primeros 50 años. Y lo que se decidió es justamente hacer este convenio para donar 50 casas, una por cada año de vida de la institución, a personas con discapacidad severa. Mediante un convenio firmado por la mutualista Pichincha y la vicepresidencia de la República, se solventa un 85% de la construcción de nuevas viviendas con su respectivo equipamiento. Esta es la casa adecuada para personas con discapacidad severa. Y qué mejor que nosotros como empresa privada, dentro de la política nuestra responsabilidad social, sumarnos a esta iniciativa. Y la mejor forma que definimos en ese momento fue con esta donación de 50 casas. Y hoy estamos aquí en Salinas de Ibarra, muy contentos de poder entregar la casa número 34 de las 50 que nos propusimos de entregar a lo largo de este año. Las características de la vivienda son muy particulares para aliviar las necesidades, en este caso, del pequeño Daniel. Esta casa fue prevista en que el diseño estuviera planeado para hacer puertas más grandes que permitan los accesos de sillas de ruedas, espacios, como le explicaba, en los baños también con seguridad. Se eliminaron las barreras, las duchas de baño, ya entra usted caminando, no tiene los elementos de tope que se hacían en otro sistema para otro tipo de persona. Para el La ejecución de la obra también se contó con la participación activa del gobierno parroquial de Salinas. La urgencia del gobierno parroquial, de la municipalidad, es ubicarles, entregarles los lotes que no se ha construido más por la falta de lotes. Entonces estamos haciendo ahorita una reubicación dentro del plan de desarrollo y ordenamiento territorial para que sean atendidos todos las personas con discapacidad que están en espera, pero en espera no por parte del programa de la vicepresidencia, sino más bien en espera de su lote. Para el gerente de la mutualista Pichincha, esto constituye crear un sueño y contribuir con la labor social de manera más efectiva. Entonces, el donar una casa a una persona va más allá de solamente darle una casa, sino ayudarle a tener el sueño de vivienda propia. La vivienda propia representa muchísimo en la seguridad, en la calidad de vida, en la expectativa de vida de las personas. No son solamente cuatro paredes, un techo, sino la posibilidad de tener un hogar alrededor de eso. Con imágenes de Alex Godoy en Salinas, Marilyn Rodríguez, Prisa Informativo. Yeah.